¿Qué? ¿Por qué los trofeos son tan feos? No sé, pero son diferenciadores, ¿no te parece? Mira, fíjate, las copas... Yo he sido ganador de medallas. ¿Ah, sí? Sí, de bote caramelos llena de medallas, pero te quiero decir que es una cosa que solo coge polvo. O sea, tiene con... Mira, si tú ganas una copa, ¿qué? ¿Con qué te relaciona? Con el alcohol. Eso es verdad. Si ganas una medalla, te hacen una diferencia sobre otro, sobre el color. Ya. Las medallas además, buenas son otras. Además, ¿qué haces con ellas? O sea, ¿dónde las pones? Es que ya. Tampoco sirven para nada. O sea, tú ganas algo y lo tienes ahí. No. ¿Y si no lo guardas bien, esto se pudre? Ya. Hay que buscar otro tipo de medallas. La tintura es más de medallón, de estos que se abren así con la foto de tu mujer. Sí, del padre Jesús Lindubrique, ¿no? Del tigre de ambiciones. ¿No? No, soy también. Otro tipo de medallones me van más. Medallón de solomillo, medallón de cordero, vale, medallón eso de sí, merluza. Eso sí, qué bueno. Mira, Gaby, hoy voy a hacer unos medallones de merluza con una salsa de pimientos, pero los medallones los vamos a rebozar de una manera diferente. ¿Bye? ¿Qué no vas a adelantar? No. ¿De una manera saludable? No, una manera que no he hecho nunca y... ¿Que no has hecho nunca? No he hecho pues anda nunca. Que no has rebozado tu pescado. Sí, pero no hay harina. Vale. ¿Vale? Muy y entonces bien. Tengo un amigo que cree que sabe cocinar y me dijo que no tengo ni esto de idea de rebozar merluza... Y voy a hacer como hace él. ¿Se lo vas a dedicar? Se lo va a dedicar a Gaizka hoy el programa. Osondo. Al Cho de Bermeo. Bueno, pues a Cho de Bermeo. Estate atento porque, como os decía yo el otro día, para mucha gente, igual que a mí, es el comienzo como del año, ¿no? De los buenos propósitos. Y seguro que muchos y muchas de vosotros tenéis como propósito de este nuevo año escolar, por lo menos, depurar un poquito esos excesos, volver a encontrarnos mejor, volver a la rutina, con los niños, la ikastola, todo. Entonces, hoy os voy a dar las claves para, entre comillas, ya sabéis que no soy muy amiga de utilizar la palabra depurar, pero sí que volver un poco a la rutina, depurar esos excesos veraniegos de alguna manera. Vale, pues yo lo que voy a hacer es una especie de ensaladita, que le voy a dar un brochetazo con un aceite de guindillas, un poquito de aguacate, ¿no? Pues tendremos como una ensaladita abajo... Luego los medallones de merluza a lo Gaizka y la salsa de los pimientos. Osondo. Bye. Y tenemos algo importante, porque ya sabéis que yo soy fiel defensora de... Oye, de elegir lo que sea cuando te apetezca y honrar ahí también tus apetencias. Y algo que nos apetece mucho todavía en septiembre son los helados. Sí. ¿Tú alguna vez te has preguntado... Pero, no, o sea... Siempre apetece el helado, ¿no? A veces o sea, la que gente no. Hay gente que come solo helado cuando hace bueno, no toma helado en invierno, tú y yo ya sabemos que sí. Pero, por ejemplo, ¿tú sabrías decirme cuánto tiempo lleva el helado entre nosotros? No sé. ¿Cuándo se inventó el helado? Bueno, pues hoy Iñaki Elorza nos va a dar una masterclass sobre helado. Vamos a ver en qué anda metido. ¿Qué pasa, pareja? Sí. Lo he mirado. 2000 años. Ese es el tiempo que lleva el helado en nuestras vidas. Bueno, hoy nos hemos venido hasta Guecho, hasta la playa de Ereaga. Queremos conocer a dos concursantes que sepan todo sobre el helado para llevarse la taza de abocados. Vamos a saber el origen, vamos a saber cuál es el más vendido. Bueno, no os lo perdáis. En un momentito empieza el verdadero y falso. ¡Qué maravilla! El ¿sabes? Verdadero y falso que siempre aprendemos un montón de cosas. Yo tengo bastante costumbre de bajar con mi hijo a comer un helado, ¿no? Es unas cosas que hacemos y ¿qué? Tomamos un helado y bajamos y tal. Y ayer volví a los sabores de mi infancia, al fresa plátano, tío. Necesitaba fruta. Ah, bueno, buena manera de tomar fruta, no, porque soy, a través del helado. Sí. Sí, te has dado cuenta. Escucha, tú solo. Que me he dado cuenta que según a qué hora del día tomo el helado, porque parece que el helado tiene hora, pues en mi vida no. Oh, en la mía tampoco, ¿eh? Da igual que sea a la mañana o la tarde, uy, ¿no? Uy, un heladito a la mañana, qué rico. Pues mira, pues yo me he dado cuenta que hasta las 7, hasta antes de comer o antes de cenar, soy de fruta. No me pueden meter café avellana a las 7 de la tarde. Es como después de cenar. Es como el café, ¿sabes? Y a la tarde me meto fruta. Yo no. ¿Ves? Hago una dieta... Sí, equilibradísima. Una helaica. ¿Helaica? ¿Helaica? Helaica, de helados. Ah, de... pensaba que helaica. No, eso no, ¿no sabías que ese... No. Helaica. No. Ese día no fui a clase. Sí, por sí. Lo visto me perdí esa asignatura. Bueno, freezer diet. Freezer. Le llaman. La dieta del frigorífico. En Columbus. Del congelador, más bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Sí, sí. Oye, pues hoy vamos a aprender muchas cosas interesantes, ¿eh? No te creas que eres el único que sabe aquí de dietas y de cosas interesantes. Mira, fíjate, hoy vamos a empezar sobre todo por lo que te voy a contar, que vas a flipar. ¿Qué? Hoy han empezado los niños el cole. Día. Todos, internacional. ¿Eh?
¿Es el Día Internacional de empezar el cole? Los que van al Liceo Santo Tomás, sí. Bueno, pues mira. Mira. ¿Estás contento? Pues mira, no sé si esto lo aprenderán en el cole, pero desde luego que se debería enseñar. ¿Tú sabías por qué los humanos somos prácticamente los únicos mamíferos animales a los que les gusta, disfrutan con el picante? Porque si lo piensas, el picante en sí no es... Solo un... algunos, ¿no? Bueno, hablamos como especie, como, como clase de animal, pero si lo piensas, el picante es una sensación... que, bueno, que la tenemos en todo lo que son todo el mundo guindilla, todo el mundo pimiento, la capsaicina, como decíamos, es esa sustancia que es la encargada de hacernos sentir las sensaciones que para muchas personas son placenteras. En muchísimos países de, por ejemplo, de América Latina, en México hay una cultura al picante impresionante. En muchos países del sudeste asiático también el picante, en la India, en, bueno... Mi mujer estuvo el año pasado en México, ya sabes... Y trajo tres botes de picantes. Y Eneko llevaba con mucha ilusión para que hiciésemos tacos. O sea, siempre veía los botes de los picantes y tenemos que hacer tacos. Y el otro día abrimos y dice, pero esto es una pasada. Él se creía que tipo ketchup o soja o... Pues mira, una cosa súper interesante que está además es un descubrimiento que le valió el galardón, mira, la medalla de premio Nobel a un científico, es que descubrió cuál era el mecanismo por el que la capsaicina, que es la molécula que es la responsable del picante, picaba y, sobre todo, generaba calor. Sí. O sea, porque ¿cómo pasas de algo que dices, vale, esto pica, cómo descubres que eso nos produce las sensaciones que produce en el cuerpo? Pues descubrió el gen que es responsable, ese receptor, de luego todo, o sea, cuando conecta con esa capsaicina, de generar todo lo que genera en el cuerpo. Entre otras cosas, genera calor. Cuando tienes la sensación de que te arde la boca por el sí. picante de la de una... Pues, por ejemplo, cuando te toca una piparra que pica, el picante realmente es calor, si lo piensas. Te arde la boca. ¿Fuego? Es fuego. La sensación además es... No, que te pica. Es de croqueta, o sea, que te pica, caliente. Perdón, que está caliente. Y croqueta realmente, tú, si lo piensas, a mí me parece fascinante porque realmente no te está ardiendo nada, no te estás quemando. En cambio, estimulas... la sensación de ardor. Y este hombre, por ejemplo, una de las cosas que está investigando, bueno, él es profesor de fisiología de una universidad muy importante en Estados Unidos, Georgetown. Catedrático en California, y parece ser que hay aplicaciones de este mecanismo que él descubrió que va a poderse, bueno, pues que ha ayudado a entender un poco más cuál es el mecanismo del dolor. Mucha gente que tiene, por ejemplo, dolor crónico por motivos, yo qué sé, los dolores son muy diferentes. No es claro. lo mismo un dolor porque te has cortado o un dolor de migraña o de... Hace poco hablaba yo con un médico deportivo que le decía, ¿cómo se lesionan los futbolistas y tal? Y me dice, pero es que en un mismo equipo tienes un rango de aguante al dolor. Uh-huh. Y luego me, hablando con Joseba Beloki, el ciclista, me decía, el Tour gana el que más sufre el dolor, ¿eh? No el que más corre, me dice, el que más sufre el dolor, porque no es que te quedas sin aire, es que cuando no hay aire, no hay oxígeno, no lo está, los músculos muertos duelen. Pues ¿no te parece fascinante el poder entender mejor cómo algo que dices, ¿y esto qué tendrá que ver? Bueno, pues una de las aplicaciones es esa. Y hay otras dos sustancias que también han estado investigando. A mí, ya ves que esto me apasiona, ¿eh? Pero, por ejemplo, el wasabi. Sí. Parece ser que lo mismo, los receptores responsables de reaccionar ante el wasabi parece que también tienen algo que ver o parece que estimulan áreas del cerebro que tienen que ver con la deglución. Palabrón. Deglución es tragar. Ah. Hay muchas personas que sufren de disfagia, que es otra palabra, pero que es eso, esto básicamente. Tienen problemas para tragar. Atragantan, bueno, hay una, pues una problemática muy, muy heterogénea, pero que sean capaces de mejorar la disfagia a través del wasabi y el mentol, lo mismo que la capsaicina con el calor, el mentol con el frío. El mentol y vaso de agua te abre hasta pero el no túnel del antiguo. ¿No te parece fascinante? Que está guay, esos estudios están guay. Mira, pues son de los primeros estudios que me cuentas que invertiría pasta yo. Sí. Sí, porque hay otros que digo, joder, me da banda de hombre, tú piensas que toda la problemática del dolor, hay mucha gente que vive con dolor crónico. Y eso empobrece evidentemente tu calidad de vida muchísimo. Luego los medicamentos también que tenemos ahora mismo disponibles para el tratamiento del dolor. Jolín, yo no soy experta, no soy farmacéutica ni médico, pero muchos de ellos pues hay que tener cuidado, generan tolerancia, pueden generar adicción. O sea, es un mundo que, sí, jolín, todo que lo que es... Que le gusta que le pinchen y le...
y le pongan la pelota a ping-pong y le zurren. ¿Qué dices? Que les gusta el dolor. Que hay gente que le engancha lo que dices tú, el dolor. Que le gusta el dolor. ¿No has visto pelis ahí? Hay gente que es sadomasoquista. Eso, que les gusta. Que disfrutan con un puntillo de dolor, que la dan tica. ¡Oye! Eso. ¡Jolín, pero qué bien pellizcas! Hombre, tengo dos hijos. El movimiento es este, ¿sabes? Oye, bueno, me has hecho daño, ¿eh? Hay que ser rápido, ¿verdad? Es que yo no tengo nada de tolerancia al dolor, te lo digo en serio, pues ¿eh? No, no te vamos a llamar papelis de sado, nada. Bueno, o sea, no... Bueno, venga, cocina, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer una compota de tomate y pimiento del piquillo, ¿vale? Estoy dorando ajos en entero, estoy picando cebolla y luego ya veremos si trituramos. A mí me apetece poner como los trocitos de merluza un poquito de compota, ¿sabes? De tal. Tenemos que cocer las guindillas para hacer el aceite de guindilla y tenemos las patatas cociendo, ¿vale? Entonces, vamos allá, poco a poco, vamos añadiendo. Ahí. A mí estas cosas me encantan, porque si guardo esta compota, también la puedo hacer para unas albóndigas, para unos huevos fritos. ¿Eh? Es que los huevos fritos pegan con todo. Me da una pena a mí el que... No, ¿hacemos huevos fritos para hacer? No me gustan. Y digo, joder, que dura es la vida, tío. O sea, si no te gustan los huevos, ¿no? ¿A quién le escuché el otro día? En mi casa... No, en a mi casa no tengo le gustan que... los huevos. John come sin yema. Pero no vale, o sea, recordar... ¿Sin yema? Sí. ¿O sin clara? Sin yema. Solo lo come mejor? Lo blanco. Sí, pues Eneko come un huevo de dos yemas porque se la quito a John. Si lo Ainhoa mejor es la yema. Ainhoa, muy hecho el huevo. ¿Pero yo con puntilla. O sea, es como... Sí, sí. Muy hecho el huevo, la yema. ¿Le gusta hecha? No, la clara. No puede ver el moquillo así. Ah, yo sé. Yo clara bien hecha, sin puntilla y yema, cuantas más mejor. Pues mira, es un negocio que me gustaría hacer de huevos fritos y luego la pollería que siempre quería hacer, claro. ¿Y las croquetas? Las croquetas han pasado ya de moda ya. Ya las llevo dentro, no quiero hacer nada con ellas. O sea, pollos. Pollos con chimichurri, con ajo. De takeaway. Buenos pollos. Bueno, de pollos no te voy a hablar hoy. Te voy a hablar del ingrediente del plato, bueno, del ingrediente estrella de hoy, que no es la merluza, que para mí en este caso son las guindillas, porque ya poco a poco nos empezamos a despedir de ellas. Antes te contaba cosas, pero tengo aquí algunos datos más. Por ejemplo, ¿tú sabías que las guindillas son una... Bueno, en general todos los pimientos son una fuente excepcional de vitamina C? Te lo he dicho muchas veces. Sí que es verdad que la vitamina C solo la vamos a poder absorber o disfrutar cuando consumimos el alimento en crudo. En el caso de la guindilla frita bajaría mucho. Pero, por ejemplo, las ensaladas que hagamos o, por ejemplo, ahora que vamos a hacer una vinagreta que la vamos a tomar cruda, pues eso aporta unos niveles de vitamina C que incluso superan los de muchos cítricos. Te he hablado muchas veces del kiwi y de la frambuesa y de los frutos rojos, que siempre se lleva, no sé, la fama se la lleva la naranja. Pero hay muchos alimentos que tienen unas aportes de vitaminas que mayores. ¿Tienes catarro? No, naranja, no sé qué. Sí. Todo el rato. ¿Cómo es? ¿Algunos ganan la fama y otros cardan la lana? Pues esto es un poco lo mismo. Sí. Y lo que te contaba también de la capsaicina, aparte de todo lo que te contaba, que te conto un montón de cosas, por ejemplo, la capsaicina también se relaciona con el tratamiento de diferentes patologías digestivas. Puede ser interesante, al contrario de lo que pueda parecer. Y Marcos quiere en unos momentos que cantemos, y eso sería ahora, capsaicina, nina. ¿Eh? Tú no sabes que Marcos... Tú ahora mismo tienes una orquesta en la cabeza que yo no pues sé por eso, dónde me vas a salir. Que me dijo un día Marcos... Que no hay nadie al volante ahora mismo, ¿eh? Que me dijo un día Marcos que le gustaría cuando el momento es hacer como si fuéramos un musical, ¿no? Que se oye una palabra, ¿no? Y que pusiera ahí capsaicina, ¿no? Y has dicho capsaicina, cuando lo tomas alucina, no sé qué. Bueno, afortunadamente no se puede hacer todo lo que ¿te imaginas se que fuéramos un music show? Gastronomic diet music show. ¿Ves? Aviso, vamos a dar alegría en la séptima temporada. Vamos a cantar, que es lo que hace falta. Que estéis atontados. Venga, vamos. Ahí, yeah. Tú el verano bien, ¿no? Sí. Lo has acabado bien. Como me decía mi abuela, te ha dado mucho sol en la cabeza. Te ha dado mucho sol Madre en la mía. Cabeza. Así. ¿Por qué los cortas así? Porque lo voy a hacer así. Porque me aparece. O sea, ¿cómo hubieras cortado tú? Yo así no, pero me ha sorprendido. Se va a picar, qué bonito, ¿verdad? Por eso me ha sorprendido. Muy bien. Sí. Luego lo pico bien y vamos allá.
Bueno, ¿qué has comido este verano a tope? ¿A qué le has pegado duro? Sí, he estado todo el verano contigo. Ya, pero ¿a qué le has pegado? No pues sé. Pues a nada. ¿Tuviste el verano en Mallorca? Ya, bueno, pero tengo que hacerme un poco a la nueva vida que tengo ahora. Uh-huh. Porque ya no... ¿Mandan ellos? No, no, es otra vida. Otra galaxia. O sea, poco se habla de eso, ¿eh? Te cambian hasta la alimentación. O sea, la maternidad es un agujero negro en el que tú te metes y sales en un territorio desconocido. ¿Te teletransportas a otro planeta? O sea, tu marido no es el mismo, tú no eres la misma, de repente eres madre, ¿sabes? O sea, ¿y tu marido qué la pasa, pues? Joder, ¿no te parece que cambia? ¿Cambias? La dinámica cambia. ¿No te parece? Tú siempre le tocas el premio al pobre Michael, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué te lo has llevado a ese terreno? No, cambiar no necesariamente es algo negativo, ¿eh? Ya, pero... Que cambien las cosas a veces es positivo. Sí, eso está tú bien. Tú te lo has llevado a tu... Tú has proyectado ahí, no sé a ti qué te pasa, pero vamos, yo no lo digo por mal. Yo no creo que he cambiado. Ay, que me duelen los abdominales. Oye, ¿tú me vas a decir a mí que desde que me has conocido he cambiado? ¿Tú me vas a decir que no has cambiado desde que te he conocido? Para nada. ¿Por dónde empiezo? De aquel día me estás vacilando, ¿no? Con estos productos... Tú me estás vacilando. Es broma esto. Que no has cambiado. Estaremos más altos, más bajos, no. Más gordos, menos gordos. No, por dentro. Tu interior ha cambiado muchísimo. Oye, Ander, por favor. Cállate, Para empezar, que ya no te metes con ningún colectivo minoritario. O sea, para empezar... Porque tú eras de los de o conmigo o contra mí. Entonces todo lo que no era como tú era queja. Queja. Eras quejica. Y yo también he cambiado, ¿eh? Y eso es a mejor. Es que tú eras una inmadura. Pues probablemente. Eras una flequillito. Probablemente, sí. Probablemente. Claro que sí, pero sí. Por eso cambiar no es algo negativo. Cambiar, joder, menos mal sí. Que la gente cambia. Porque has madurado al lado nuestro. Totalmente. He aprendido muchísimas cosas. Yo también he aprendido, pero no he cambiado. Es que no, yo creo que mis principios mira, son los tú mismos. No, el Ander de la primera temporada no cocina un pollo mumbú de Fatsentuntú en hoja de plátano sin rechistar. Y ahora la canción sería Hakuna Matata. Venga. O sea, bueno, en fin, que sí, pero que es positivo. Y yo este verano, que es el primero que he vivido, o sea, bueno, porque el anterior fue posparto, pero vamos, el primero que he vivido de ahí, de jefa de la manada, pues es que es otra vida y eso no se habla lo suficiente. Yo que he vivido un embarazo, durante el embarazo todo el mundo se preocupa por ti, qué tal estás, no sé qué, bueno, y tus hijos o tu hijo, lo que sea, nacen, pero tú también naces y te sales ahí a... Te dice, venga guapa, esto es tuyo, hasta luego, ¿sabes? ¿Y de Michael quién se ha preocupado? Del marido, que te digo siempre yo. ¿Tú te quieres enfadar conmigo? No, tú coges el protagonismo. Tienes dos churumbeles dentro, la hostia, tal y cual. Pero la presión que tiene Michael, de lo que le viene el chaparrón, ¿se ha sentado alguien con Michael a decirle, chaval, ánimo, venga, estira, la hostia, tal, venga, pum? Nadie, somos los olvidados, somos los fecundadores de la flor, que luego somos los grandes olvidados. Y además, normalmente se nos pone una pegatina. ¿Sabes cuál? La de huevón. Porque es un huevón, porque tal, porque ve el pañal, no lo tira, porque ven, ¿qué? No oigo a nadie que dice, jo, mi Pachi es que no para, corta la hierba, llena la piscina, me coge de la compra. Somos los grandes olvidados, nosotros. Porque hablas en plural majestático, pero estás sonando totalmente a tu pequeña reivindicación particular, ¿eh? Pero llevo reivindicándolo desde que fui padre. Yo, o sea, si te quieres yo cuando que te nacieron mi opinión... mis hijos, estaba en la habitación, entraba la gente a saludar y, como en la portería de la discoteca, para adentro. Y ahí, ja, ja, ja. Y hacía así, no más. Y llevaste súper mal no ser el protagonista por un día en tu vida. Qué duro es, ¿eh? Toda la vida siendo el centro del universo, ahí yo, y de repente, ya no soy el centro del universo. ¿Y quién os pregunta, eh? Pobres angélicos. Tu mujer ahí, que tiene una episiotomía de 8 puntos, le ha salido un melón de dentro, y nadie te pregunta a ti qué tal estás. Y es que... Menos mal que el gobierno... Poca gente se preocupa por los hombres, de verdad. Les ha dado a los hombres los menos mismos mal. Días de menos fiesta mal. Para que recuperen... Pues mira, eso es algo muy positivo, por ejemplo. Sí, sí, ayudaran. Sí, ayudaran, porque hay algunos que les iba a dar yo un carro. ¿Qué un dices carro, ahora? Un carro de... ¿Tú crees que hay mucha gente...? Fruta. ¿Sí? Cadajetas. Bueno, yo creo que cada uno tiene su experiencia también, ¿eh?
Es que es difícil, nadie te enseña a tampoco a gestionar las cosas. La selva tampoco, ¿eh? El otro día estuve, o sea, en el podcast estuve hablando con una psicóloga que está especializada en crianza y gestión de conflictos y me dijo una cosa que la tengo pensada así todavía, o sea, la repienso en gestión de conflictos de pareja, en la crianza. Este tema te interesa, ya te voy a contar. ¿Has parado? ¿Quieres que te lo cuente? ¿Vas a contestar antes de decirte ni siquiera lo que te iba a contar? Vale, venga. Te voy a dar yo el cómo es. ¿Sí? El esto. ¿El qué? El titular. O lo hago en pregunta. Haz lo que quieras. ¿Tener hijos refuerza a la pareja? Si consigues no divorciarte a través de la crianza, sí. Pues entonces no. Si lo consigues hacer... A mí me hace gracia. Nos tuvimos el... ¡Uy! Tuvimos el tercero para ver si arreglábamos. ¿Pero qué vas a arreglar? ¿Qué vas a arreglar? ¡José Luis! ¡José Luis! ¡Ponte un bondón! No, el tercero para arreglar, que llevábamos 6 meses sin hablarnos y ya sabes, el polvito de apa, apa, Marichu. Joder. Bueno, en algo... Yo cuando digo a ese le digo a la chat. Toma, José Luis. Sí, desde luego. Vuelve a empezar, José Luis. Piénsalo mejor. Desapúntate. Venga. Bueno, con José Luis no nos vamos a ir, pero nos vamos a ir con Aitor Larrañaga, que nos va a hablar, os he hablado antes de la guindilla. Él nos va a explicar un poco más, vamos a conocer un poco más a la otra protagonista de la receta, que es la merluza. Nos vamos a ir a la lonja de Ondarroa. Nos encanta Ondarroa en este programa. Y él nos va a explicar, pues eso, cómo distinguir a una buena merluza, José Luis, de otra. Venga. ¿Qué tal, pareja? Aquí estamos de nuevo. Soy Aitor Larrañaga y de nuevo pues en el puerto de Ondarroa. Aquí tenemos un pequeño surtido de los barcos que tenemos. Tenemos barcos de Gran Sol, suroeste de Irlanda. Tenemos barcos de litoral, una pareja. Tenemos barcos de la costa de Francia y también andan en Escocia. Y allá al fondo, otro barco, el rojo, el Euskilore, que anda pescando en la costa de Francia. Los barcos salen los lunes por la tarde, normalmente. Vienen los domingos por la mañana, descargan por especies en un palés de pescado y en la lonja hay chavales que están clasificando el pescado por tamaños, por especies, y a la mañana siguiente, a las 3 de la mañana, los lunes, normalmente bajan los compradores a mirar y a hablar con los mercados de toda España, Madrid, Sevilla, Coruña, Barcelona, todos los mercados de España y Europa, parte de Europa también. Les explican qué tipos de pescados hay para la venta y a las 6 de la mañana empiezan a venderse el pescado y quien echa el precio más alto se adjudica ese lote. Pues nada, acompañarme al barco que os voy a hablar de otra especie. ¡Vamos! Bueno, que he sacado las patatas, ¿eh? Que ya estaban. Y en ese mismo voy a meter las guindillas para hacer aceitito. Hoy os he traído una merluza, hay que decir, de Ondarroa, ¿eh? Una pieza hermosa, ya vais a ver, también fresca, ¿eh? Le miráis el brillo, los ojos, las agallas también se le ve que tiene un color muy bonito. Mira qué pedazo de cococha, ¿eh? No se ve ahí. Y ahí se ve la frescura. Aquí en el País Vasco es muy difícil que tengamos pescado que no sea fresco porque hay mucho pescado y esta merluza es de arrastre. La merluza de pincho tiene igual mejor apariencia o más fresca que la de arrastre. ¿Por qué? Pues porque la merluza de pincho, como no rasca con nada, tiene un anzuelo y una pita y está igual 24 horas colgado de la pita, pero no hay nada. Y al arrastre, como también se mete arena y piedras en la red, pues le está... en 4 horas es una lavadora y le está quitando toda la escama. Y la frescura es igual, solo que la apariencia, como veis, es más blanquecina que una merluza de pincho. Aquí en Ondarroa, la merluza, según el tamaño, tenemos muchísimos nombres. Empezamos por la pequeña, crecidas, carioquillas, cariocas, populares, corrientes, gordas, merluzas, medianas, tenemos un montón. Según el peso que tenga el propio pescado. Esta pieza tendrá más o menos, intuyo, unos 3 kilos, pues esto ya sería merluza. A partir de 3 kilos le llamamos merluza en este puerto. Bueno, Ander, Gabriela, pues nada, acabamos y con todo lo que os he contado, a ver de qué sois capaces. Qué bueno, que la gente muchas veces lo que dice, los nombres de carioca tal y cual, no sabe ni lo que compra. O sea, que... Son los tamaños del pescado, el peso del pescado. Importantísimo. Venga, caramelizando la cebolla, tengo el tomate cortado,
las guindillas cociendo y las patatas cocidas. Necesito añadir los pimientos en juliana. Vale. Vamos allá. Ahí. Y ir añadiendo. Así. Mira, hay gente que no sabe muchas veces en verano ni lo que está comiendo. O sea, fíjate. Te voy a presentar al Variat. ¿Has oído hablar alguna del Variat? No, que es un bar. Bueno, esto es un variat mallorquí, un plato típico de Mallorca. Como bien dice el nombre, es un variado de tapas. Dicen que surge en los años 50-60 debido al turismo. A alguien se le ocurrió mezclar toda una serie de tapas. Hay cosas típicas de la gastronomía española, la ensaladilla, albóndigas, pero hay otras como la lengua con alcaparras y los callos a la mallorquina y demás que son típicas de aquí. Este que veis aquí lleva champiñones, picatica, callos, lengua con alcaparras, ensaladilla, que es la fundamental del variat, que te da la untosidad, y luego los sushi, los calamares y la croqueta. Se come todo junto. Yo siempre recomiendo probar porque es una cosa muy loca. Una vez que lo pruebas ya no puedes parar. Oh. Exactamente. Que bañe este final. Mi verdadero placer de la vida. Ahí estás. Uah. Ahí estás. Esta vez te mueres. ¡Viva el Variat! ¡Viva el Variat! Igual Garia ha ido a las... Ensaladilla y calamares, why not. Total, igual ha sido sitio. Pregonero de las fiestas. Yo te digo que ojalá vierais los Variat que se hace nuestro compañero. Se me llaman Gariat. Gariat. Las fiestas de Gariat. Bueno, vamos allá. Ahí. Sí. Venga, y perradilla en marcha. Así y así. Venga, vamos a mirar cómo están las guindillas, ¿vale? O si están blanditas ya. Que esto lo que vamos a hacer es triturarlas con aceite, como cuando hacemos aceites de perejil, de albahaca y tal. Pero lo que tengo que hacer es quitarles la colita, ¿eh? O sea, la sacaremos, enfriaremos y tal. Vamos allá. Vamos, mundo merluza. Mira, esto sería una merluza, yo creo que de 4 a 5 kilos. Esta es la parte central y fíjate qué tamaño tiene. Si nosotros cortáramos así el pescado, esto no sería un medallón. Esto sería un tronco. Yo, para mí, el medallón sale así. Si coges la merluza así, ¿vale? Coges la mejor parte. Para rebozar, digo yo, ¿eh? El medallón sería... Vamos así... Yo es como lo he visto a preparar. Coges así, quitas así, y cuando hacen, ¿no? ¿No has visto a la pescatera que lo hace así? Y hace el medallón. Y esto sería para un medallón para rebozar. Uh-huh. Lo otro sería un tronco, le llamo yo. Uh-huh. Esto es súper jugoso. Sin espinas, además. Sí, sí. Yo lo suelo hacer a los niños por eso, es una gozada. O sea, yo creo que una de las cosas importantes de los rebozados es que no deben de tener espinas. O sea, al menos que te quieras cargar a la persona que le estás dando de comer. Eso es. Que, hombre, oye. Pero a veces te pasa, ¿no? Que vas a algún lado y pues el bacalao tiene espina, no se lo han quitado y tal. Bueno, yo voy a contar una cosa. Es muy desagradable. Hace poco, voy a hablar del rebozado de mi amigo Gaiska, que dice que es el mejor del mundo. Hace poco yo estaba y no tenía huevo y lo alargué con leche. O sea, eché un poco de leche al huevo y me quedó una merluza rebozada como leche frita, con ese punto de leche quemada y está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Mira, oye. O sea, que qué feliz. Otro ejemplo más de que cuando pasan cosas en la cocina salen recetas guays. ¿Vale? A veces no. A veces sale 8 una veces santa no chusta, y 2 sí. Pero oye, puede ser. 8 veces no y 2 sí. Vamos. Oye, voy a hacer una buena fuente, que esto de merendola ahora aquí. Muy bien, venga, pues mientras vas cortando, yo tengo un juego. Venga. Que no es de cantar, ya lo siento. Es del revés. Voy a empezar yo porque tú tienes las manos ocupadas. Vale. Como es el final del verano, la temática o la pista general es que este del revés tiene que ver con finales. O sea, con la vuelta al cole o... Sí, o sea, bueno. A la vida habitual. Sí, un poco el momento que estamos viviendo, ¿vale? Eso sería la pista. Sí. Por ejemplo, la Cionsitrán al horario transición. Escolar... Muy bien. Me siento muy donatufora de trabajar contigo. Afortunada. ¿Has dos acandes este verano? Has dos acandes. Has descansado.
No te preocupes, nos me da que ya. No sé cuál es la palabra. O sea, no te preocupes, nos me da que ya. Nos me da que ya. Es una frase hecha. No es una palabra, es una frase. No te preocupes. ¿Qué le dices a la gente que todavía no se ha ido de vacaciones? Y se va a ir dentro de poco. Nos me da que ya. Que ya queda menos. Ah, vale, vale, joder. Me he sentido muy Don Ibe bien en el trabajo. Bienvenido. Desde que voy al Sionajim. Al gimnasio. Tengo unas agujetas. Se me ha hecho un poco más leve esta semana porque el sábado tengo Dayaepa. Paellada. Yes. Ahora igual tú. Somos muy buenos y no nos damos cuenta, ¿eh? Sí, igual estamos cobrando poco. Yo muchas veces lo pienso. Venga. Esa es la mía. Toma. Venga. Este momento es muy de sorprende. ¿De? Sorprende. ¿Sorprende? No. En estos momentos es para cogerse una sorprende. Una depresión. Jolín, ¿cogerse una depresión? Ahora, en la vuelta. ¿Cogerse una depresión? Sí. No paras de tener ni un reus. No paras de tener. Llegas a currar y lo primero que te ponen es una... Reuniones. Bien. Y pasan unos días hasta que llega la Dudley Manor. Es que tampoco me das muchas pistas con tus frases, ¿eh? Que pasan unos días hasta que llega la Dudley Manor. Limonada. La limonada, sí. La chufa. La normalidad. Muy bien. Y después de la normalidad, pues llega la Natiru. Rutina. Muy bien. Hay que hacer un pequeño tepuen. Puente. Sí. Y eso se arregla con un feca de tu pichu. ¿Eso se arregla con? Con un buen feca de tu pichu. ¿Chupito de vodka? De café. Ah. Sí, sí. ¿Eh? Para dejar de a estar... A mí también podría ser un chupito de vodka. ¿Y todo eso sabes lo que hace? Estar dos a tres. Desestresado. Eso es. Muy bien. Bien, nos aplauden y todo, ¿eh? Joder. Maravilla. Bueno, vamos allá. Mira, pochadito ya. Venga. ¿Qué vamos a conseguir? Teniendo la verdura pochada, con esta caramelización, que ahora cuando añade el tomate, va a soltar el agua y va a coger todo un color maravilloso. Ahí. Shop. Venga, vamos a coger esto, lo vamos a aprovechar para las guindillas. Así, ¿te parece si recogemos un poquito la pista? Vale. Que tengo que poner sartén para rebozar a lo gaisca. Y vas a decir tensar. ¿Eh? Y vas a decir sartén al revés. Ah, es que ya... Bueno, situación, tenemos los medallones de merluza para rebozar a lo gaisca, la patata cocida y el aguacate que me tienes que echar un cable, ¿vale? Vamos a colocar en esta parte del plato, con piel y todo, ¿eh? Cocido, y yo voy a hacer... ¿Cómo quieres colocar? Primero abajo la patata y encima el como aguacate. Quieras, da igual. Lo que voy a hacer es, con lo que vamos a embadurnar el aguacate y la patata, es con la guindilla, que lo que vamos a añadirle es sal, así un poquito, y aceite rico, 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 ¿vale? Ahí, ¿vale? Lo trituramos. Venga. Recordar que la guindilla está cocida. ¿Vale? Yep. Ahí. Ahí lo tenemos. Esto por un lado. Así. Y ahí. ¿Vale? Esto lo voy a pasar aquí. Pequeñito y le damos. Así. Perfecto. Ahí. ¿Vale? Esto tiene que ir reduciendo y vamos a ir con el rebozado. ¿Qué es lo que hace mi amigo Gaisca con el rebozado?
Pues sale a la merluza y solo la pasa por huevo. La echa al fuego y cuando está haciéndose el primer rebozado, como le pareció que tenía poco, lo volvió a echar al huevo. Y de ahí ya me contó una historia que de toda la vida se ha hecho así, dice. O sea, no fue... Él lo hizo sin querer. Un día me llama y me dice, ¿tú cómo rebozas? Y le digo, yo harina y huevo y tal. Y me dice, no, huevo, echas al fuego y vuelves a pasar por huevo. ¿Pero eso quién te ha enseñado? No sé si es de hornada propia o me dijo que en Vizcaya hacen así, no sé. ¿Sí? Sí, este es de Bermeo. Ahí va. Sí. Vamos a hacer, nunca he hecho así. Oye, igual ahora descubres... No. Descubro algo que un amigo maravilloso mío que vende tela, reboza la merluza mejor que yo. ¿Qué puede pasar? Bueno, mira, lo que vamos a hacer es coger unos cachitos así, salarlos, ¿vale? Bonitos. Así. Y al huevo. Ven. Pasamos por huevo. ¿Sí? Allá. Curioso lo del aguacate, ¿eh? Aquí en... ¿En? Que no, es como que el aguacate me parece... A mí me gusta mucho, da unas texturas a las ensaladas. Así. Vamos allá. Mira, hace así. El primero. Sí. Ahí. Ahí. Y ahí, muy rápido, le da la vuelta, así, sin que coja color, taca, 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 y taca, y lo que hace es, pum, lo pasa otra vez, mira, y lo mete, lo pasa otra vez, o sea, le hace un doble. Ahí. ¿Vale? Ahí. Oye, para Gary, para tu chaval, ¿no? Que no toma harina, buen modo de comer un buen rebozado. Pues sí, es un rebozado sin harina, desde luego. ¿No? Al que le pueda interesar por cuestiones dietéticas. Y mira qué colores, ¿eh? Hace, ¿eh? Yo sé que me vas a decir que he puesto mucho aguacate, ¿vale? Pero vamos a pensar que es una ensalada, vale, ¿no? Y luego ponemos así los medalloncitos al lado, le pones la vinagreta encima a la ensalada. ¿Te convence? Venga, sí. ¿Vale? Un poquito de sal gorda. Podemos poner la vinagreta también encima de... Mira, Gaby. Que a ver si mi amigo va a tener razón, ¿eh? Mira qué rebozado. Es un tío que vende telas, me va a enseñar a mí. Queda muy bien, ¿eh? Mira, joder, pues ha quedado una merluza. Venga, pues mientras vas haciendo el rebozado de Gaiska, nos vamos a ir a aprender un poquito más sobre el postre, que es sobre el helado. Vale. Ya tenemos a dos concursantes ya seleccionados con Iñaki ahora mismo en Algorta, en la playa, que son Natalia y Alberto. ¿Quién sabe más en este verdadero y falso sobre el helado? ¿Quién se llevará la taza a casa? Ahora lo vemos. En esta estampa marina, ¿sabrán mucho de cucurucho y tarrina? ¿Una o dos bolas? Hoy jugamos al verdadero y falso, señores y señoras. Preguntamos sobre el helado y los concursantes entran ya por este lado. ¡Qué bonito pareado! Yo soy Natalia, soy de Sopelana y el helado es mi postre favorito del verano. Este concurso lo gano yo. Buenas, yo soy Alfonso, soy la pareja de Natalia, vivo aquí en Algorta y no, de helados lo sé yo todo. Esto lo gano yo seguro. ¿Cucurucho o tarrina? Cucurucho. ¿Una o dos bolas? Dos bolas. Primera afirmación, el origen del helado es italiano. ¿Verdadero o falso? Es chino el helado. Poco ha visto abocados. Gelato tiene que ser italiano y no sé. Yo cuando pone heladería y al agua italiana me fío el doble. Esa es la buena. Esa es la buena. Sí, efectivamente. Pienso igual que Natalia. Fuimos juntos a Cerdeña de vacaciones a Italia y os aseguro que son los mejores helados que he probado en mi vida. Falso. Ninguno de los dos habéis acertado. El origen del helado es chino. 800 años antes de Cristo. Además, también no era chino los fideos, la pasta, sí, que no era italiana tampoco. Los italianos en lo que son buenos es en creer que las cosas las han inventado ellos. Eso es.
Es más, en Italia es Marco Polo, de naranja o de limón, el que lo introdujo muchísimos años más tarde. ¡Ay, los chinos! Es que lo inventan todo. Segunda afirmación. La producción industrial de los helados comienza en Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¿Verdadero? Pues yo creo que falso. Yo creo que sería en Italia. Sí, verdadero. En cuanto he oído la palabra industrial, he pensado en Estados Unidos, ya que lo comercializan y lo producen toda a gran escala. Hombre, pues acabamos de decir que el origen es China, pues allí tuvo que empezar todo, ¿no? ¿Será China? ¿Será Estados Unidos? ¡Correcto, Alfonso! Es en 1877 cuando comienza la industrialización con una máquina creada por una mujer, la tal Nancy. Mujer tenía que ser, claro. 100 años antes de que yo naciera, justo. Estaba marcado que 100 años después iba a nacer un comedor de helados. Tercera y última afirmación, vamos, 1-0. El sabor del helado más consumido en el mundo es chocolate. ¿Enseñamos? Verdadero y falso. Está claro que a Natalia le gustan los helados de... de chocolate. Ay, pues yo diría vainilla, fíjate. Yo creo que verdadero porque es el típico sabor que está en todas las heladerías y... niños, no sé, yo creo que todo el mundo come chocolate. Yo creo que es falso porque aunque sea mi sabor favorito, creo que el sabor estándar o la base es el de vainilla y creo que se utiliza para todo y para un montón de combinaciones, así que... ¡Sí! Además, de verdad, es que es el de vainilla, ¡sí, señor! Mezclaron esta orquídea, la de la vainilla, con el sabor del chocolate y dijeron... si me gusta más el sabor de la vainilla que el del propio chocolate. Y así empezó. De vainilla, para el niño y para la niña, 2-0, ganador de la taza, Alfonso. Hay que dejar ganar. Hay que dejar, hay que dejar ganar. Ha sido un placer, chicos, que iban los helados. Muchísimas disfrutad, gracias, así que vivan. Sobre todo de la taza. Soriorak. Muchas gracias. ¡Agur! Me encantaría que te dieran... el peso de tu cuerpo en el AUPA todo el verano, ¿sabes cómo hacen? ¿Y dónde lo guardas? En Rioja, no, un bono que te den. Ah. Y que vayan descontando. Pues sí, menudo asunto, ¿cómo está quedando la merluza? Que igual es algo que hacer en Vizcaya y es muy normal. Queda pero... súper bueno. No. A mí me gusta saberlo, porque el día que no tenga harina... Pero mira... ¿Sabes qué? ¿Para qué pienso que es bien también? Yo sí. Siempre pensando en mis cosas. Por ejemplo, ahora mis hijos, que una tiene muchos dientes y el otro solo tiene tres... Sí. Esto, por ejemplo, es más fácil de morder que el típico rebozado más gordito, ¿eh? Es mantequilla del mar. Venga, guardamos así. Venga, pues vamos a aprovechar mientras acabas a contestar a la pregunta de la calle de hoy, que es sobre el tema de depurarnos tras el verano. Vamos a escucharlo. Kaixo, bicote. Os quería comentar que regreso ahora de mis vacaciones y reconozco que me he excedido bastante. Cañitas, tapitas, claro, sí. Salsitas... Vamos, todo lo que acaba en itas. Que se ha convertido en una imponente tripita. En fin, que lo que quiero saber es cómo puedo hacer para depurar mi cuerpo y afrontar la vuelta al trabajo de la forma más saludable. Gracias. Ah, soy Edurne de Gasteiz. Un saludo. Edurne, lo primero y más importante. O sea, nada que ha sido construido durante 3 meses va a ser deconstruido en 3 días. Ahora, con todas las promesas y dietas que salen como champiñones de pierde peso en 3 días, depúrate, ayuna, toma estos zumos, toma este batido, toma este no sé qué, lo que van a llevar es a un descontrol posterior. Porque si te matas de hambre ahora, pues imagínate. Yo lo que te recomiendo es que vayas de manera progresiva, incluyendo diferentes hábitos que si no los tenías antes, pues es un buen momento para instaurarlos, o si ya los tenías, pues para recuperarlos. Te pongo un ejemplo. Vamos a pensar en 5 o 4 hábitos, ¿vale? Pues comer 2 raciones de verdura al día y 3 piezas de fruta, eso puede ser un hábito. Otro puede ser los famosos 10.000 pasos al día. Otro puede ser acostarte más temprano. Y otro, por ejemplo, puede ser, pues, yo qué sé, incluir una, por ejemplo, una buena ración de proteína en las 2 comidas principales. Puedes ir centrándote en cada hábito cada semana. Y de esa manera, en vez de pensar en dejar de comer... a la cabeza le suele gustar más y le parece más sostenible, llevadero y bastante mejor para ti, para tu relación con la comida y con el cuerpo, el qué tengo que incluir. Cuando incluimos cosas, desplazamos el consumo de otras. Si en vez de cogerte un pincho de tortilla rápido en un bar, pues te haces tu plato de verduras, tal, no sé qué, pues estás comiendo verdura, pero además estás dejando de comer otros alimentos menos nutritivos. Así que poco a poco, con calma y de manera progresiva. Bueno, en un lado, lo que es... la piperrada del pimiento y el tomate, en otro lado, la salsita de guindilla que hemos hecho para el aliño de la ensalada, ¿vale? Y la merluza de mi amigo. Y flipando te tiene, ¿eh? Sí, oye. No lo habías probado nunca, lo que hacer con huevo. Mira qué brillo.
impresionante, sí, sí. Mira qué brillo. Gaizka, cuando sí, sí. Y ya está, ya está. Ahora no, va a ser el rey del camping. Va a rebozar merluza para todos. Yo lo voy a probar, desde luego, ¿eh? Joder, vamos a poner este cacho bonito. Ay, vaya platazo. Ahí va la merluza del merluza cho. Rebozada sin harinas. Doble capa. Toma ya, doble capa, exactamente. Como el Magnum doble choco. Ahí estás. Orchese. Impresionante. Muy bien, muy rico. Teleberry, ¿no? Teleberry, fin de semana. Y Castolar, bueno, todo eso. Y el... Castolara, Villar y Castolara. Ale. Pero el lunes aquí estamos otra vez a la misma hora, 8:15 en el TV2. Os esperamos. Yo voy a probar esto. Impresionante, Gaizka. A la gente le pone mal. Te has pasado el videojuego. Está de bueno.